a todos, mi nombre es Fernando Beitia Ábalos, soy instructor de mantra yoga meditación desde hace 45 años. Tuve la fortuna de ser iniciado por nuestro amado maestro, el Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, y desde entonces he sido meditador. Al principio fui una persona que entró a la técnica meramente como un esnobismo, o sea, porque yo quería saber que venía un maestro de la India, me dijeron, y pues yo entré meramente como una novedad, ¿verdad? Entonces, poco a poco me ha ido cambiando mi personalidad y he tenido unos beneficios maravillosos que solo la persona que los experimenta puede saberlo. Entonces, tuve también la fortuna de ir con el maestro a la India en el 89, de manera que fueron unas experiencias que en años se van asimilando, porque la verdad es que pues cuando uno vive tales experiencias no se pueden asimilar todas de golpe. Así es de que, por ejemplo, en la India nos llevó a conocer el maestro a un gran santo que en la India se le calculaba 350 años de vida. Entonces, el maestro yendo, caminamos como 6 kilómetros y antes de llegar con el santo, nos dijo, el santo ya sabe que venimos. Es decir, que él se había comunicado telepáticamente con él. Y efectivamente corroboramos eso, puesto que cuando llegamos había personas de la India que lo esperaban por días, semanas, y nosotros simplemente nos explicaron cómo vivía el santo, que meditaba bajo el agua, que no comía durante años, en fin, una serie de cosas, pero salió en cuestión de 20 minutos. Entonces, únicamente una persona pues encorvadita, completamente desnudo, y lo único que nos dio fue como una bendición, que fue algo muy especial porque nosotros al comentar posteriormente en el grupo lo que experimentamos fue como que nos llegó una energía totalmente vivificante, que todos la experimentamos como si estuviéramos recién bañados y levantados, pero ya en realidad era ya de noche y ya habíamos pasado todo un día de cansancio, ¿verdad? Entonces fue maravilloso. Otras experiencias, por ejemplo, en la ciudad de Chapala, que es donde tenemos nuestro centro, ahí estuvo también el maestro, no en el centro, pero sí, o sea, lo invitamos a comer a una casa de campo ahí en Chapala, y fue maravilloso compartir con él la comida. Y pues todas, una serie de anécdotas con gente que venía de Perú y de algunos otros países. En fin, hay una serie de vivencias que son, en esa ocasión me tocó regresarme afortunadamente llevándolo únicamente a él, a la ciudad de Guadalajara. Entonces, en ese viaje, pues nos señaló que éramos muy afortunados en México, pues él estaba viendo
la cantidad de siembras y el terreno y todo como estaba por acá, y nos dijo que éramos muy afortunados por tener todo eso, ¿verdad? Entonces, en alguna otra ocasión, pues simplemente el hecho de lo llevamos a paseos a un bosque de la primavera en Guadalajara y compartimos con él lo que son las fiestas como de tipo navideño aquí en México. Inclusive rompimos una piñata y participó el maestro. Por ahí tal vez posteriormente tenga alguna fotografía para mostrarles. Bueno, pues por el momento esas son algunas de las experiencias que tuvimos en la presencia del maestro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.